¿Cómo están, amigos de Tepeaca Noticias? Un gusto saludarlos. Ya la noche de este 29 de enero, el mes se está yendo ya, el primer mes del año está a punto de concluir, pero lo que no concluye son las noticias y estamos en una semana en la que ha habido importante información en nuestro municipio. Y para empezar, pues qué mejor o qué peor, o qué le puedo decir a usted, lo bueno fue que fue imperceptible. Así es, esta tarde aquí en Tepeaca, pues hubo un sismo que afortunadamente pasó desapercibido aproximadamente después de las 5 de la tarde, un sismo que sacudió Acapulco, Guerrero, a 29 kilómetros del suroeste de Acapulco, Guerrero. Se sintió en gran parte de la parte central del país y entre ellas, por supuesto, el estado de Puebla. Este sismo, de acuerdo a personal de Protección Civil del estado y municipal, pues fue poco perceptible en la zona de Puebla y afortunadamente no hubo daños que lamentar y afortunadamente también ninguna persona ni resultó lesionada ni hubo víctimas. De acuerdo a personal de Protección Civil estatal, este sismo fue al filo de las 5:17 horas de este miércoles y fue poco perceptible en Tepeaca y por lo mismo no se registraron daños, afortunadamente, daños materiales ni estructurales en los principales edificios y monumentos históricos de el municipio. En el mismo sentido, tanto la delegación Cruz Roja de Tepeaca como los principales sitios que son visitados, como es el Santuario del Santo Niño Doctor, pues no se registró ningún tipo de incidente ni tampoco alerta en relación a este movimiento telúrico que sacudió la tarde este miércoles gran parte del centro del país. También, hasta donde se tiene el reporte, el sismo se sintió ligeramente en los estados del centro del país, como les enseñó a todos ustedes, así como en la Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco y Guerrero. Como les decía, afortunadamente este sismo pasó desapercibido, poco perceptible en la zona de Tepeaca y esto son buenas noticias. Lo que sí no son buenas noticias, amigos de Tepeaca Noticias, pues es la postura que está teniendo la cementera Cementos Mexicanos en nuestro municipio, en Tepeaca. Usted, por si no lo sabe, bueno, o algunos de ustedes si ya lo sabrán, pues desde hace prácticamente, desde noviembre, diciembre, desde hace del año pasado, se dio una situación en la cual presidentes municipales de la región, principalmente Coutinchan, Tepeaca y Tecali, pues de alguna manera han manifestado su inconformidad porque la cementera pues no ha cumplido una serie de obligaciones, de derechos que tiene con los municipios. Y dentro de estas obligaciones, sabidos de Tepeaca Noticias, es que esta cementera no ha cumplido con sus pagos de permisos de construcción, uso de suelo, pagos de predial, y muchas veces lo ha hecho, en pocas palabras, ha hecho largas para cumplir estos compromisos, y esto pues de alguna manera no es bueno para las arcas del municipio, tomando en cuenta que la cementera está explotando la tierra, los cerros de la región. Y esto, pues sin aportar nada a los municipios ni beneficiarles, pues resulta francamente perjudicial. Decíamos y les decíamos a todos ustedes que sería bueno que como empresa vanguardista de compromiso social que se anuncia y que hace anuncios de inversiones millonarias en su planta de Tepeaca, pues comenzara antes que nada a regularizarse en sus pagos de impuestos con los municipios de la región, principalmente con Tepeaca, con Coutinchan, y además de eso se comprometiera a cuidar el medio ambiente. Recuerde usted que en la entrevista que tuvimos hace algunas semanas, ya un poco más de un mes, con el presidente municipal de Coutinchan, José Jaime Raúl Babines, pues él nos comentaba que ya también la contaminación que emiten los hornos de Cemex está causando ya estragos en la fauna y la flora de esa parte de Coutinchan, y ya se han visto algunos tipos de situaciones pues, que no eran comunes. Y nos decía, por ejemplo, el caso de las moscas, en donde, de acuerdo al alcalde, ya las moscas estaban teniendo un crecimiento anormal que no es propio del insecto, y esto pues sí genera algún tipo de alerta en cuanto a lo que se está cambiando con la contaminación que están generando estos hornos de Cemex allá en la zona de Coutinchan. Esto se los digo porque recientemente en Monterrey, Rogelio Zambrano, quien es el presidente del grupo Cemex, pues anunció una inversión de 10 mil millones de pesos para la ampliación de su planta en cementera aquí en Tepeaca.
esta inversión que supuestamente se está llevando a cabo, pues de alguna manera es muy bueno, es muy bueno. ¿Quién no va a querer que invierta la iniciativa privada en fuentes de empleo, en cuestiones de progreso para ellos mismos? Pero también es muy, muy importante que también, así como ellos están haciendo esta inversión, de igual manera fuera proporcional el apoyo que le brindan a los municipios. Si Cemex tiene aquí en Tepeaca, en Cotinche, en Tecali, su planta, pues sería bueno que les presentara a los presidentes municipales los planos, que les dijera cuánto es lo que tienen construido, que les paguen puntualmente los usos de suelo que están haciendo por la explotación de los recursos naturales, que también pagara puntualmente sus pagos de predial y que también pagara puntualmente, si están anunciando construcción, una construcción, una ampliación, pues que pagaran y que exhibieran esos permisos de construcción, quién se los dio, por cuánto tiempo y por qué área o espacio pretenden o han construido en la cementera de Tepeaca. Eso sería lo más conveniente y como debe de ser. Lamentablemente, y hasta donde nosotros sabemos, pues los cementeros se han hecho de la vista gorda y no han presentado esta documentación que es primordial, primordial para que los municipios puedan de alguna manera pues ejercer su derecho y cobrarle estos impuestos a la cementera por los usos que están haciendo en su planta. La propuesta, como les decía, es muy buena. Qué bueno que se amplíe la industria privada, pero también es bueno que paguen sus impuestos. No puede ser que todo, como diría alguien por ahí, todo para acá y nada para allá. No, estas situaciones no deben de ser así, sino que tienen, así como ellos invierten, también que se pongan a la mano, al corriente, en sus pagos con los municipios. Recordemos que Cemex Tepeaca se estableció en la región hace más de 26 años y desde entonces ha contribuido, ha crecido considerablemente esta cementera, y mucho de lo que han promulgado es el compromiso social que tienen ellos y también han promulgado un compromiso que tienen con los municipios. Lamentablemente esto último pues ha sido más que nada palabras, y realmente el apoyo que se le ha brindado a los municipios ha sido muy pobre, paupérrimo, por no decir otra cosa, en más de dos décadas y un lustro en que vienen trabajando en la región. En alguna ocasión les decía yo a todos ustedes, cuando platicamos hace algunas semanas con el presidente José Raúl Babine, él nos decía que desde el tiempo que se estableció la cementera en ese municipio no ha habido prácticamente ningún apoyo a esa comunidad por parte de la cementera para el progreso de la población. Y déjeme decirle, usted si ha tenido oportunidad de ver o viajar al área de Cuautinchan, pues Cuautinchan no es precisamente un pueblo muy grande, muy con muchos recursos, que dijera usted que está muy bien. Y ante esa situación, pues con más urgencia, con más prioridad, es importante que la cementera se ponga al corriente para que también el presidente municipal pueda realizar acciones en favor de su municipio. Recientemente, déjeme decirle que después de que se les clausuró la planta cementera allá a finales de año en Cemex, pues la gente de Cemex ahora sí que buscó un acercamiento con los presidentes municipales, tanto de Tepeaca, de Cautinchan como de Cali, para llegar a un acuerdo. Y supuestamente en este acuerdo, pues extraoficialmente se sabe que ellos iban a buscar o iban a presentar esta documentación en la cual acredita que se han pagado pues sus pagos de impuestos, construcción, uso de suelo, predial. Sin embargo, hasta donde nosotros sabemos, amigos de Tepeaca Noticias, déjame decirle que pues no han presentado absolutamente nada, y las reuniones pues ha sido ahora sí que, perdonando la expresión, pura baba de perico. No ha habido realmente un compromiso real de la cementera por presentar estos documentos, y lo único que han hecho es darle largas a los presidentes municipales, y realmente esto pues no es correcto, sobre todo porque están anunciando inversión, pero por el otro lado están como con la política del garrote, amenazando con que se van a retirar la planta de Tepeaca a cambio de que no les cobren absolutamente nada, y eso pues no está bien. Cemex, de acuerdo al presidente de Cuautinchan, de manera inexplicable, está pagando algunos pagos que ha hecho levemente, como si fueran predios rústicos, como si fueran, para que usted me entienda, campos, terrenos baldíos en los cuales no hay nada de construcción,
Y esto, pues usted sabe muy bien, esto no es real. Ahí hay un complejo industrial muy importante, muy grande. Hay hornos, está haciendo esa construcción que ellos tanto promulgan y, sin embargo, no pagan lo que debe de ser por esta situación. En más de una ocasión hemos señalado que Tepeaca y Cuautinchan, pues en Tepeaca o en Cuautinchan, cualquier empresa que quiera establecerse, pues tiene la obligación de presentar ante los departamentos de obra pública los planos correspondientes de la planta, los estudios de impacto ambiental, de protección civil y sobre todo pagar los permisos correspondientes como son de construcción, uso de suelo, licencias de operación para poder funcionar y que deben, de hecho, refrendar cada año, sin excepción alguna, Cemex de manera inexplicable, como no lo ha hecho y no solo no. Solo nada más paga el predial como predios rústicos, sino que además no ha refrendado el pago de impuestos desde su creación, como les decía yo a todos ustedes, desde hace más de 2 décadas, y eso es algo muy grave y muy lamentable. Cemex, como empresa exitosa, que se hacen llamar así, y de vanguardia y de compromiso social, hemos reiterado más de una vez, debería tener primeramente el compromiso social de cumplir con sus compromisos con los municipios de la región, en el caso de Tepeaca, Cuautinchan y Tecali, y sobre todo coadyuvar con las administraciones locales al cumplir con sus compromisos, pues está ayudando a que los municipios, los alcaldes, puedan realizar obra pública y emprender acciones en beneficio de esos municipios. También tu compromiso con el medio ambiente es imperativo y esto debe de ser prioritario, como les decíamos a todos ustedes. Resulta absurdo que mientras en Tepeaca tenemos el problema de que el relleno sanitario cada vez es más difícil llevar la basura y a veces esto ocasiona que los camiones tengan retraso en la recolección de basura, por un lado esa situación y por el otro Cemex traiga basura de otros estados para quemarla en sus hornos. Créame, esto realmente no tiene lógica, es algo realmente inexplicable lo que está sucediendo, como lo decíamos a todos ustedes. Hemos señalado también que en Tepeaca la gran mayoría de los empleados de la cementera que viven en la ciudad provienen de otros estados. Es falso que le den una gran cantidad de trabajo a la gente de Tepeaca. No, la gente que viene aquí a la cementera, mucha de ella proviene de otros lugares, viene y renta casas en Tepeaca, renta pues cuartos, hace uso de los recursos naturales de Tepeaca, como son el agua potable, también de los servicios como el drenaje y alcantarillado, y a pesar de eso, pues esto no tienen ese compromiso. Tepeaca, como sabe usted, aquí tenemos un grave problema de escasez de agua por la veda en que se encuentra el manto acuífero, ya que a raíz de esta situación de la veda en que se encuentra, pues ya no se permite que se le dote del vital líquido a muchos tepeaquenses, a gente que es de acá, pues porque ya no es posible ampliarlo. En realidad, déjeme decirle que sería bueno que como empresa vanguardista, pues Cemex se comprometa ahora sí, de verdad, ojalá esta situación sea real, que no nada más sea palabrería, que presenten sus documentos, que paguen sus impuestos para que los alcaldes puedan hacer pues esta obra pública que tanto hace falta en nuestra sociedad. Los tepeaquenses que lamentablemente a veces pudieran laborar o laboran en esa empresa, realmente déjeme decirle que son pues trabajos secundarios y a veces muchos, la gran mayoría de ellos, quizás más de un 90% sin exagerar, yo creo que son labores de peonaje que realmente en esta situación en que se vive actualmente pues no son precisamente empleos bien remunerados. Y bueno, pues bueno, cambiando un poco de temas, amigos de Tepeaca Noticias, déjenme decirle que también en esta semana, recientemente, el pasado 27 de enero, pues como usted sabe muy bien, Tepeaca se encuentra en una situación en la cual ha habido considerable robo de gas LP y esto ha traído consigo que muchas veces los ductos, principalmente el ducto que es Guadalajara Cactus, que es el que alimenta esta zona de Tepeaca, pues se vea ya muy afectado por estas situaciones que
pues tanta ordeña que hacen de los ductos, pues los dañan. Y pues recientemente personal de Petróleos Mexicanos en sus áreas de seguridad física de ductos Pemex, pues se han dado la tarea de sellar estas tomas clandestinas, y dentro de las labores que están haciendo en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, con la Policía Estatal Municipal, pues se están dando la tarea de reparar el ducto para que pues ya no haga más este tipo de cuestiones anómalas. A veces la gente se ha preocupado mucho y ven que luego hay desfogues de gas, pero pues déjeme decirle que lo que ha pasado recientemente es provocado por el mismo personal con el fin de poder reparar estos daños que se han generado al ducto y que han generado, como les decía a todos ustedes, algo de alarma en la población, pero que afortunadamente no han representado un riesgo que ponga en alerta la seguridad de las personas y también de las viviendas. Aunque las actividades, como les decía a todos ustedes, no representan un riesgo a las personas, viviendas y vehículos, pues sí es importante que si usted vive cerca aquí en Tepeaca, en el camino que va a Benito Juárez, a San Pedro La Joya, en el tramo de San Felipe Tenextepec, en el tramo San José Carpinteros, Santiago Acatlán, pues San Bartolomé Hueyapan, en San Cristóbal Osnava también, pues es importante que siga las recomendaciones que luego les dan los personales, el personal de seguridad física de Pemex, para que no se dé algún incidente. Les repetimos, han realizado este tipo de actividades, probablemente la van a seguir continuando, pero esto es con el fin de sellar y arreglar estos ductos que han sido severamente dañados por el robo ilegal de gas LP. Volvemos. La basura. De regreso, amigos de Tepeaca Noticia, y en estas últimas días ha habido buenas noticias en cuanto a las acciones que han realizado los cuerpos de seguridad aquí en Tepeaca, y dentro de esas buenas noticias, de esa información que es realmente a veces gratificante, pues déjeme decirle que recientemente elementos de seguridad pública del municipio pues han recuperado vehículos con reporte de robo, y uno de ellos fue el pasado 21 de enero en el municipio de Tecal y de Herrera. Pues más bien dicho, un vehículo que había sido robado en Tecal y de Herrera fue recuperado en este municipio de Tepeaca, y esto fue gracias a que usted sabe muy bien que a través de llamadas de emergencia al número 911 y también gracias al arco de seguridad de Guapiazcla de Maderos, pues a través de estos reportes de alerta se reportó que en el paraje denominado La Loma, en la comunidad de Santa María Oxtotipán, había un vehículo abandonado con visibles huellas de algún percance, de un accidente automovilístico. Los elementos de seguridad al llegar al lugar ubicaron un vehículo, una camioneta marca Chevrolet Pickup blanca con placas del estado de Puebla, y a través de la revisión de rutina que, como usted sabe muy bien, realizan ante este tipo de sistemas y que se comprobó en el sistema de Plataforma México, se comprobó que la unidad contaba con reporte de robo vigente. Ante esta situación, los elementos de seguridad pública pues pusieron a disposición de las autoridades competentes el vehículo, y afortunadamente pues no hubo personas lesionadas, que las personas que a las cuales le robaron este tipo de vehículos pues no se reportaron incidentes, pero tampoco se reportaron personas detenidas. Y en el mismo sentido, también los mismos elementos de seguridad pública, también en el camino que conduce del Exiomo a Santa María Oxtotipán, pues recuperaron
otro vehículo que también tenía reporte de robo, pero este en el municipio de San Francisco Mixla, pues por segundo día consecutivo los elementos de seguridad pública recuperaron un vehículo Volkswagen 2018 color gris plata con placas de circulación del Estado de México que fue encontrado abandonado a un costado de la carretera que les decía a todos ustedes comunica al barrio del Exiomo con Santa María Oxtotipan. De acuerdo a información proporcionada, pues el oportuno reporte del arco de seguridad de Coapiascla de Madero hizo que los uniformados de aquí de Tepeaca actuaran y se trasladaran a ese lugar en donde ubicaron este vehículo que contaba también con una predenuncia de robo levantada en el municipio de San Francisco Mixla. Una vez hechas las diligencias correspondientes, nuevamente, como es habitual en estos casos, pues el vehículo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para así iniciar las investigaciones correspondientes. Sabemos que este tipo de situaciones es engorrosos, principalmente a las personas que les roban el vehículo, porque créanme que ahí inicia un verdadero calvario. El calvario no inicia, más bien dicho, inicia cuando les roban el vehículo, pero ahí de ahí sigue una serie de situaciones. El propietario forzosamente tiene que presentar la denuncia para evitar que si de alguna manera los rufianes hacen un acto ilícito, pues no culpen al propietario. Y también después viene otra situación realmente complicada, porque luego para recuperar estas unidades robadas, créame, realmente es un calvario. Ojalá los diputados locales hagan algún tipo de modificaciones a la ley para que de algún tipo las víctimas que son las que sufren este tipo de situaciones cuando les roban su vehículo, pues no tengan que hacer tanto trámite para recuperar sus unidades robadas, si ya de por sí la fricción que les ocasiona que les roben su vehículo, pues imagínense todavía el calvario en trámites que tienen que hacerlo para recuperarlo. Esto realmente es una situación triste que ojalá y cambie prontamente. Lo que no fue triste y realmente es una situación realmente de regocijo fue la celebración que tuvo la familia Centeno Juárez el pasado fin de semana. Usted recordará muy bien, lo hemos dicho mucho en los últimos días, pues don José Centeno Reyes, el exalcalde de Tepeaca, pues cumplió nada más ni nada menos que un siglo de edad. Cumplió 100 años y pues es un buen momento, créame, para recordar que durante la administración de José Centeno Reyes se inició, él introdujo el agua potable por primera vez en Tepeaca, también inició la construcción prácticamente del primer corral de concejo cercado, como debe de ser, y también como fue el primer rastro municipal de Tepeaca, la construcción de la primaria Jesús N. Merino, el monumento al general Miguel Negrete Noboa, y también la construcción del primer preescolar de Tepeaca, como fue el Cristiana Fernández de Merino. Realmente fue muy emotivo estar presente en esa celebración. Don José Centeno Reyes, prácticamente tuvimos la oportunidad de estar ahí y realmente estaba muy emocionado, muy contento, rodeado de sus familiares, de sus amigos, de su familia, de sus hijos, hasta sus tataranietos, y realmente se vio muy emocionado, muy conmovido en una celebración que prácticamente reunió un poco más de 400 personas y en las cuales también resaltó la presencia del exgobernador Melquiades Morales Flores y de su hermano, el exdiputado federal Jesús Morales Flores, quienes son grandes amigos de don José Centeno Reyes y han estado con él en importantes momentos de su vida en estos 100 años, como decía su hijo José Centeno Juárez, sus primeros 100 años de vida. Cabe destacar que durante esta celebración de don José Centeno, que con él se trajo el agua por primera vez, como les decía a todos ustedes, el agua potable, en la cual estuvo presente el presidente de la República, Adolfo López Mateos, allá por los años de 1960, en los albores de ese 1960,
estuvo aquí en Tepeaca el presidente de la República para abrir prácticamente la llave en la que por primera vez hubo agua potable en Tepeaca, también en esa década de los 60. El exalcalde José Centeno Reyes compró con recursos municipales el predio de lo que actualmente es el mercado municipal Julián Yunes Arellano, ubicado en las calles 5 y 7 Poniente, entre las avenidas Morelos Sur y 3 Sur. En ese predio que compró el ayuntamiento en su administración, que compraron en 15 mil pesos al señor Ángel Coronado, ahí se construyó el primer mercado ganadero cercado que ha tenido el municipio. El mercado ganadero ya existía, pero no como en un lugar adecuado como fue el que hizo José Centeno Reyes en esa época de los 60. También allá por 1962, durante su gobierno y por encomienda a un grupo de personas, se inauguró el monumento al general Miguel Negrete Noboa, que fue elaborado en los talleres de la Secretaría de Marina, en donde se elaboró una estatua grande, la estatua que usted ve en el Centro Histórico. Pues en ese tiempo, en 1962, fue inaugurado y fue elaborado en el edificio, en los talleres de la Marina. Inicialmente se iba a hacer nada más el busto del general de división, pero pues con este ímpetu, con este ánimo, pues a final de cuentas optaron por hacer la figura completa del general con todo y su espada, la cual fue develada también por el presidente de la República, Adolfo López Mateos. Hace 73 años, el 21 de enero de 1966, a las 12 horas, en un ambiente de algarabía y júbilo, también el presidente municipal de Tepeaca, José Centeno Reyes, estuvo presente en el arranque formal, en lo que fue el arranque formal de obras de la construcción del Jardín de Niños Cristiana Fernández de Merino, en un evento también importante, en la cual contó con la presencia de la inspectora de Pescodares Federales en Puebla, Enriqueta León Uribe, la directora, que también una persona muy destacada, muy querida, muy recordada aquí en Tepeaca, como fue o como es la maestra Ana María Peláez, que fue la que tuvo la iniciativa de trabajar primeramente en el ayuntamiento de Tepeaca en instalaciones ahí, pues no muy adecuadas, pero ya posteriormente, gracias a esa gestión que se hizo, pudieron contar con este preescolar que se hizo en esta fecha, 21 de enero de 1900. 66, en la cual estuvo presente el presidente municipal José Centeno Reyes, así como el secretario del ayuntamiento Antonio Tlatelba Pérez y el supervisor técnico educativo Héctor Ramírez Sánchez. Pues sí, parte de la historia viva que tiene Tepeaca se le debe mucho a don José Centeno Reyes, mucho de lo que actualmente los tepeaquenses podemos gozar, podemos tener, como es la educación en estos planteles, en la Jesús en Merino, en la Cristiana Fernández de Merino, el agua potable que a veces abrimos nosotros la llave nada más, que también ese mercado ganadero que cada vez aglomera a más gente cada fin de semana, cada viernes en Tepeaca. Pues todo eso, parte de esa historia se la debemos a José Centeno Reyes, el exalcalde que cumplió sus primeros 100 años de vida y que también, les decía, emocionado, agradeció a las personas que asistieron, como también agradeció la presencia del alcalde Sergio Salomón Céspedes, a quien le reconoció el trabajo que está haciendo en Tepeaca. Créame, cuando una persona como el exalcalde José Centeno Reyes reconoce el trabajo de otro colega suyo como es Sergio Salomón en el tiempo presente, es algo digno de destacarse. La labor que está haciendo Sergio Salomón fue reconocida en su celebración de 100 años por parte del alcalde José Centeno Reyes. Pues bien, amigos de Tepeaca Noticias, por hoy es todo. Les agradecemos su atención. El próximo sábado, que vamos a realizar la transmisión de fin de semana, y también recordarles que ya prácticamente está por celebrarse la festividad del Día de la Candelaria y Tepeaca Noticias, como es habitual, les va a llevar esa celebración. Ya los lineamientos para esa celebración
la han dicho el Santuario del Santo Niño Doctor y la Parroquia de San Francisco. Recuerde, si va a llevar a su niño al templo, tanto a la parroquia como al santuario, recuerde, vístalo, como decía el padre Jorge de la Rosa Caballero y también el padre Salvo Mora González, con una indumentaria blanca, y viste vestirlo de jugador, de luchador, de beisbolista, en fin, de cualquier cosa que no sea la santidad del Santo Niño Doctor, para evitar que, pues, que ahora sí se lleve usted su regaño. Mejor llévelo con una indumentaria blanca para que ese día sea bendecida su imagen. Tepega Noticias va a estar presente ahí. Y recuerde, recuerde que con ustedes somos la comunidad informativa más importante de la región y con ustedes vamos a seguir creciendo, siendo el principal medio informativo de Tepeaca y la región. Hasta la próxima.